Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a la clase. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿me están escuchando bien? ¿Pueden escribir si no pueden hablar? Bien, veo ahí que tenemos varios alumnos conectados. Está Marilina, Mariela, Valeria, Jessica, Lucía. Así que Acá bueno, les doy disculpe. Bien, bien, si me escuchan bien, también si tengo a alguien conectado en YouTube, les mando saludos desde aquí, ya después controlamos. Este es un módulo adicional que normalmente yo suelo agregar, lo llamo módulo 7 del curso de gestor automotor completo, donde voy a hacer algunos temas que están también dentro tanto de lo que sea el curso de gestor como la parte de trámites. Les voy a explicar distintos temas. A ver, voy a hablar más fuerte o denme un segundito. Había ruido externo, así que seguramente no se escuchaba bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de un listado de los principales trámites. Bien, este es un ejercicio, y ya les voy a después pasar el módulo en todos los grupos, donde generalmente se los pido como un resumen. Bien, en el caso de los alumnos que hayan estado haciendo el curso de gestor automotor conmigo, durante el mes de febrero estamos terminando y alguien me preguntó por privado las fechas de finalización, fechas de examen, va a ser dentro de este mes. Bien, así que seguramente haga un par de clases más como para ir repasando o alguna duda, consultas, algo que no le hayan entendido, pero voy a necesitar que trabajen sobre este módulo. Primero, ¿qué es lo que tenemos que trabajar sobre estos trámites? Por ejemplo, yo aquí les puse el trámite, ¿qué formulario se utiliza? Por ejemplo, si es una inscripción inicial de un 0 kilómetro, el formulario es 1. Los costos, obviamente, esto es complicado porque uno tendría que tener la lista de precios de la DNRPA o del registro, pero lo que ustedes pueden averiguar, perdón, en el caso del formulario, vendría a ser cuál es el costo del formulario para auto, para motos. Y cuando hablamos de aranceles, aquí sí nos referimos a los costos del registro. Esta planilla que les presento es como un resumen por si ustedes tienen un cliente y tienen que darle aparte un presupuesto para tener una idea. Aquí están todos los trámites principales. Informe de dominio en domicilio, informe de dominio en otro, informe de dominio de la DNRPA. Esto, por ejemplo, para que se recuerden, inscripción inicial es el 01, para otros es el 05, el informe de dominio en el domicilio se hacía con el 02, el informe de dominio en otro era con el 57, el informe del dominio de la DNRPA con el 58, una transferencia se hacía con el 08. La expedición de título, tarjeta verde y chapas, placas provisorias, estos cuatro rubros nos llevan un formulario porque están dentro de la inscripción inicial o la transferencia. Sí tiene, es porque están aquí, porque estos tienen costo de aranceles, pero no serían para hacer un tramo. Bien, sí, la tarjeta azul que se hacía con el 02, el cambio de radicación con el 04, bien, alta y baja en rentas, que se hacía con el 13, alta y baja municipal nos lleva formularios de la DNRPA. Esto sería directamente en la municipalidad, pero sí tenemos que tener una idea cuánto es el costo aproximado de una alta o de una baja en la municipalidad y también en renta. El SUGIT es un impuesto que se cobra, que lo van a ver si ustedes hacen un simulacro de transferencia, este es un impuesto que cobra lo que es el registro.
entonces va también en el arancel. Informe de deuda de patentes, que este se hacía con el formulario 13. La certificación de firmas, esto no tiene, por ejemplo, un formulario. Pero aquí nosotros tendríamos que saber, si vamos a hacer un trámite, obviamente, cuánto cobra si lo hacemos en el registro y cuánto cobra un escribano. Es decir, ustedes tienen que tener una idea, porque han variado mucho los precios. Y, por ejemplo, un escribano, depende del lugar, te pueden cobrar de 2.500 a 5.000 pesos una certificación de firma. Por lo tanto, uno cuando va a hacer un trámite, lo tiene que tener presente. Bien, la verificación policial, que se hacía con el 12. ¿Cuál es el costo de los formularios? En realidad el costo es el formulario no, sino el formulario y el arancel. Esto, digamos, el formulario tiene un costo y el arancel de la verificación. El embargo se hacía con el 02, el duplicado de título con el 02, el duplicado de tarjeta verde con el 02, el duplicado de la página con el 02. Cambio de uso para que no se agote. A ver qué alumno tiene. Mariela Baut. Mariela Baut y Lucía Cáceres, si pueden silenciar los micrófonos para que no se acople y se pueda escuchar bien. Bien. Rectificación de datos, que era con el 02. Cambio de razón social con el 02. Que ven que los duplicados, rectificaciones, todo se hacían con el 02, que era un formulario que tenía para hacer 20 trámites. Todo lo que es alta y baja de partes del auto es con el 04. Baja definitiva de moto el 04, baja provisoria el 04, baja con recupero de piezas en el 04, alta de motor, alta de carrocería, baja de motor, baja de carrocería, todos trámites que se hacían con el 04. La prenda se hacía con el 03. Es la última clase que yo di, di una clase de prenda. Si alguien no asistió, recuerden que yo en el grupo he ido pasando los links de mis clases que se grabó en YouTube para que los repasen. Todo lo que tiene que ver con la prenda siempre es con el 03. Prenda, endoso, cancelación, cesión de derechos, cancelación de prenda, todo con el 03. Bien. La denuncia de venta y la denuncia de compra era con los formularios 10 y 11. Y el leasing, bien, el leasing, puede que no lo hayan visto, esto lo voy a dejar que incluso para todos los grupos, sean de trámites o sean de gestor, les voy a dar una clase, vamos a ver si el sábado próximo, en el mismo horario, si les queda cómodo para todos, y les voy a explicar el leasing. El leasing no es un trámite común, o sea, generalmente excede el curso de trámite del automotor, pero es una operatoria normal que por ahí les puede interesar conocer. ¿Bien? Bueno, les voy a recordar el tema de las solicitudes. El 01 es para la inscripción inicial, ¿bien? Para automotores importados y para automotores nacionales. El 02 generalmente se utiliza para certificado de informe y otro. El 02 que también sirve para anotar medidas judiciales y pedidos ordenados por autoridad competente, es decir, el 02. Está el 02 común y el 02E. El 02 común tiene 20 trámites y también los tiene. Pero cuando ustedes vean un 02E, es específicamente son trámites jurídicos. Bien, el 03 es para el contrato prendario. El 04, trámites varios que requieren declaración de deuda y gravámenes. Alta, baja, todo lo mismo recién. El 05 es para inscripción inicial también, pero normalmente es para autos clásicos, autos importados, autos armados fuera de fábrica, trailers, es decir, que estos son, incluso siempre les explico, o sea, en el curso de trámite automotor, que era un curso más sencillo, no les expliqué inscripción inicial, porque incluso en gestor automotor, la inscripción inicial no es un trámite común porque normalmente lo hace directamente la fábrica o lo hace directamente el concesionario o el importador. Solamente ustedes van a hacer inscripciones iniciales si les toca la suerte de conseguir trabajo dentro de alguno de esos lugares.
por ejemplo, el día de mañana ustedes se presentan para trabajar en una concesionaria y saber el tema de la inscripción les puede servir, porque normalmente las concesionarias te cobran la inscripción inicial junto con la venta de automotor. Bien, bueno, el tema del 08, que es para la transferencia e inscripción de dominio, el 10, como dije recién, la denuncia de compra, el 11, la denuncia de venta. Todos estos trámites, recuerden que están en todas las clases que yo he ido pasando. Ya voy a ver con las secretarias si no les pasaron el Classroom de Google. Les pido que armen, que les pasen un Classroom para que ustedes tengan acceso a todo el contenido. ¿Bien? El 12, la verificación física. Hay algunos especiales que no se los explico porque son raros. Igual que el 121, el 53. Acá están todas las solicitudes tipo, pero es para que las sepan nomás. El 15, yo no, esto no se los cuento porque son trámites muy especiales. El 24 lo vamos a ver sí, en la próxima clase. El 31, aquí recién, cuando le hablé de rentas, yo me equivoqué porque el 13 es para el informe de deuda de multas y patentes. Todo lo que tiene que ver con lo que es rentas, se hacen con el formulario 31. Bien, el 31 solo es para pedir un informe impositivo. O sea, si hay deuda, por ejemplo, en rentas. El 31A son las altas y el 31C las bajas. Es decir, si yo necesito, que creo que más adelante lo vamos a ver. El 57 era un informe de dominio, lo mismo que el 58. El 59, este es muy importante. Y acá me voy a detener para explicarle a todos, porque muchas veces les suelen... Ayer creo que una secretaria me estaba consultando porque a lo mejor hay alumnos todavía no han comprendido el alcance de lo que hacen. Sea que ustedes hayan estudiado un curso cortito de trámites, hayan hecho el curso de gestor automotor, ustedes pueden hacer todos los mismos trámites que haría un mandatario con matrícula. Es decir, no hay diferencia. El mandatario es el que tiene matrícula, ¿sí? El mandatario tiene que hacer un curso que dicte la DNRPA, rendir en la DNRPA un examen, y esos cursos son más costosos. Bien, ustedes han hecho un curso o de trámites cortito o de gestor, pero con el formulario 59 pueden hacer, o si lo hacen solamente intermediando, todos los mismos trámites que puede hacer alguien con matrícula. No necesitan matrícula para hacer un trámite. Incluso yo les he enseñado a través de la página de la DNRPA cómo se hacen los trámites. Es decir, ustedes podrían, si por ejemplo, si hacen el trámite directamente desde la página, tiene que ir el comprador y el vendedor directamente el día de que estén. No necesitan ni figura en ningún lado, usted intermedia. El gestor o el que hace trámites no tiene que tener ningún título, no tiene que tener ninguna matrícula, porque la gestión es la intermediación. Bien, es decir, que yo mañana, por ejemplo, puedo ser gestor bancario. ¿Qué significa? Que puedo enseñar a alguien a abrir una cuenta corriente, una caja de ahorro, a gestionar un crédito UBA, o sea, un crédito en el ANSES, todos los beneficios que se dan a la familia. Es decir, se gestiona, el gestor es un intermediario, no necesita ningún tipo de matrícula, sino el conocimiento. Bien, no es que no van a, que necesitan matrícula, esto es importante que lo tengan en cuenta. Y si ustedes lo van a hacer el trámite en nombre de otro, es decir, que no pueden ir las personas, van con el formulario 59, se marcan como mero representante y pueden hacer cualquier trámite. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, en el 57, si ustedes en el mismo 59 tienen el C, ahí el comerciante habitualista. Por ejemplo, los concesionarios son comerciante habitualista. Significa que tienen una categoría especial donde los atienden, porque normalmente hacen muchos trámites. Y el mandatario es el 59M, es decir, pero cualquiera puede hacer un trámite. Bueno, el 62 es para inscribir autos clásicos, estos son algunos que no los utilizamos. Sí el 99, este sí lo vemos, porque el 99 es el trámite urgente. El 99, al igual que el 59, son solicitudes que solas no sirven para nada. O sea, si yo tengo una solicitud 59 sola, no me sirve para nada. Es el 59 más otra, porque el 59 es para hacer un trámite. ¿Qué trámite?
la inscripción inicial, la transferencia, la altibaja, una prenda, o sea, el 59 va con otro. Y el 99 también. O sea, yo el 99 no lo puedo presentar solo. El trámite urgente, ¿cuál? Supongamos que yo quiero hacer un informe de dominio y tengo que viajar. Yo vivo en acá en Uncativo y me tengo que ir, no sé, hasta Marcos Juárez a hacer un trámite. Cuando yo pido un informe de dominio, si yo lo pido, suele demorar 2 días que me lo den. Entonces, a lo mejor tengo que viajar 2 veces. Y como eso es costoso, ¿qué hago? Si yo me presento antes de las 10 de la mañana, yo me voy a Marcos Juárez, a 160 kilómetros donde yo vivo. Presento, por ejemplo, el 02 para poder hacer el trámite, o lo hice online. Bien, pero presentando el 99 antes de las 10 de la mañana, cuando cierra el registro, me hacen esperar y me lo entregan en el día. Entonces, yo me quedo en el mismo día y retiro la documentación en ese día. Bien, bueno, después hay otros, estos son algunos diferentes que no los vamos a ver, pero acá están todas las solicitudes TIP. Bien, vamos ahora a la solicitud 13. La solicitud 13, recuerden todos que dentro del curso, sea de trámite o de gestor, había un apartado que decía todo lo que tenía que ver con los informes de multas, deuda de multas y patentes. Entonces acá les voy a explicar la solicitud 13. La solicitud 13 tiene como, o sea, es como constancia de inscripción para CUIT, CUIL o la clave de identificación. Acá, digamos, tiene como utilidad, si hacemos el 13A, el alta de un 0 kilómetro. Si hacemos el 13C, es para mostrar el informe impositivo para poder darle de baja o para hacer un cambio de radicación. O sea, con el 13C es un informe impositivo. Si presentamos el 13I, que es para pedir una infracción y lo que es la parte de libre de deuda de patentes, ¿bien? Fíjense que no es, o sea, que el 13 que lo hemos nombrado en las clases, es decir, no hay un 13 único. Está el A, el C y el I. Si yo quiero, por ejemplo, pedir, que es lo normal, una para saber si tiene infracciones y además que no deba patente, tengo que pedir el formulario 13I. Es decir, que depende. ¿Qué quiero pedir? Es qué 13 vamos a utilizar. ¿Bien? Acá, digamos, otra más que les agrego es el 17. Este, si bien no es común, pero se los cuento. Porque les puede llegar una duda. Por ejemplo, ¿vieron cuando uno tiene un concesionario de autos? Vamos a hablar de un concesionario chiquito. Tiene un familiar que compra y vende autos. Ni siquiera tiene un concesionario. Imagínense que él lo compra, lo tiene y ¿qué hace? Viaja, lo usa el auto y todo, y por ejemplo no puede hacer la transferencia a su nombre para después cuando lo venda volver a hacer la transferencia porque tiene costo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se hace lo que llamamos la solicitud 17. Bien, en este caso es como una intermediación entre la transferencia entre el comprador original y el vendedor. O sea, de esa manera, bueno, obviamente dice lo utilizan los comerciantes habitualistas. Para ese caso, es como si fuese una transferencia entre el comprador y el comerciante hasta que lo venda. De esa manera lo va a poder utilizar el vehículo. Bueno, acá, digamos, les dejé, van a tener un link para poder, si no se le va a hacer clic al link, después lo miramos, ¿sí? Acá van a tener 2 links para que ustedes puedan también aprender. Acá, bueno, habla del uso, el tema de los precios, y acá, como importante, esto es una transferencia provisoria, no tiene verificación policial. Y en esto es importante, es decir, si, por ejemplo, un comerciante habitualista, un concesionario de autos, hace una transferencia con el 17, no lleva... No lleva verificación policial. No tiene que pagar impuestos. Bien. Es como, digamos, obviamente, por el tema para abaratar costos. De esa manera, nos da la posibilidad de tener el vehículo como si fuese a nuestro nombre para poderlo utilizar. Hay muchos vendedores, por ejemplo, uno compra un auto
y a lo mejor le sale un posible comprador en otro pueblo y tiene que viajar. Y como no estaría el auto a su nombre, no lo podría hacer. Con esta solicitud es como que tengo una transferencia provisoria hasta que lo venga. Bien, tengo una solicitud que es desconocida para la mayoría, pero también se utiliza mucho entre los comerciantes habituales. Vamos ahora a lo que es la parte de los formularios impositivos. Tenemos el formulario Z, bien, que lo hemos visto entre los cursos, pero acá yo les preparo un resumen más completo. Bien, el formulario Z es una declaración más que todo jurada, donde uno va a detallar el auto que compra, los valores y todo. Este formulario que instrumentó la AFIP es un control para más que todo el lavado de dinero, toda la gente que no está registrada. Ustedes vieron cuando en la televisión dicen un empresario era monotributista y tenía autos de alta gama. Generalmente puede ser por evasión impositiva o lavado de dinero. ¿Bien? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un monotributo social que paga es la menor categoría y ando en un BMW, hay dos opciones. O sea, si yo tengo, digamos, o evado impuesto, porque, digamos, para pagar pago poco, pero tengo un auto de alta gama, o lavo dinero, ¿bien? Porque obviamente puede ser que esté el auto a mi nombre, ¿bien? Para lavar, digamos, dinero de otra persona, que venga del narcotráfico, de la trata de personas, toda la parte ilegal, que generalmente es lo que ustedes normalmente ven cuando detienen, cuando lo detuvieron a Amado Vudú, a, ¿cómo se llama? El del sur de la Patagonia, que tenía unos 100 autos, a los jefes sindicales, que normalmente lavan dinero. Entonces, lo que hizo la AFIP, a través de este formulario, que te lo obligan en la DNRPA, o sea, como yo lo tengo que declarar, tengo que hacerlo sí o sí, hay información cruzada. Cuando entra en la DNRPA el Z, automáticamente le envía un mensaje a la AFIP. Entonces a la AFIP le envía una alerta, es decir, que mira, Pablo Verdicchio, que no tiene un peso, está comprándose un auto de alta gama que vale 10 millones de pesos. Entonces, en ese caso interviene la AFIP. ¿Bien? Acá, digamos, les muestra, por ejemplo, el Z se puede descargar desde la página de la AFIP, pero ahora es mucho más fácil porque antes había que ingresar con CUIC, clave fiscal, y la mayoría nos olvidamos la clave fiscal porque la maneja el contador generalmente. Hoy día pueden, yo les he mandado en su momento los links de todas las páginas y una que les pase para que puedan descargar el Z directamente. Acá, digamos, el formulario Z hoy día está a partir de los 100 mil pesos, vehículos, autos, camiones, todo lo que tenga que ver con vehículos. ¿Quiénes no tienen que presentar el Z? ¿Quiénes son? Todo lo que tiene que ver con el Estado, diplomáticos, bien, o cuando compren a través de un remate. O sea, cuando ustedes compran a través de un remate, ya directamente el martillero público lo ha hecho antes. ¿Quién puede hacer el Z? Lo pueden hacer todos o directamente a través del sitio oficial de la AFIP, que es el que yo les he pasado en su momento. También se puede hacer telefónicamente. Bien, es decir, si yo llamo telefónicamente, me generan el Z y me lo mandan al mail. Para aquellos que, obviamente, están todas las posibilidades, que no tengamos acceso a internet. Bien, y acá, digamos, en este documento, les he armado como en 7 pasos cómo se obtiene el Z. Entran al el paso 1, armando de la AFIP, entran con la clave fiscal, anotan todos los datos, bueno. Acá se lo anoté el paso a paso. Bien, acá le voy a mostrar. Permiso un segundito.
Perdón, ahí continúo. Les muestro cómo sería, este es el formulario Z. Esto, digamos, cuando ustedes, por ejemplo, lo podrían completar, cuando ustedes cargan los datos, se genera solo y te lo imprime. Si uno lo hiciera a mano, para que ustedes vean cómo es, digamos. Se puede hacer bienes inmuebles, automotor, embarcaciones. Ven que ahí va el valor del bien, todos los datos del vendedor. Obviamente, importación acá. Y bueno, entonces por duplicado están todos los datos. Y luego, digamos, se firma, ¿ven? Que dice el que vive en su carácter de titular, lugar y fecha, sello y firma. Y bueno, acá obviamente esto sale con el tema de la AFIP. Vamos ahora a los formularios 31. Otro de los nombramos. Los formularios 31 son los formularios impositivos. Acá dijimos el alta y la baja. Bien, vamos a ver cuáles son. El 31A, fíjense, Registro Nacional de la Propiedad Autora, es el alta impositiva. Yo cuando hago el 31, ¿qué puedo hacer? Una inscripción inicial, un cambio de radicación, un subastado o un recuperado por robo o hurto. Acá van todos los datos del automotor. Todos los datos que ustedes ven aquí en el centro son los que normalmente sacamos de lo que es la tarjeta verde o de lo que sería el título. Recuerden que tarjeta verde para el auto, tarjeta rosa para la moto, son nombres viejos, porque las tarjetas ahora son todas azules. O sea, son celestita azul, tienen el color del documento de identidad. Nada más que se llamaba tarjeta verde, para los que sean muy jóvenes, porque antes era una tarjeta verde, y la moto era rosa, las identificaban con los colores. Eso ya ahora cambió, pero por común no le dice así, ¿bien? Después, acá tenían los datos del titular, van todos los datos del titular. Apellido y nombre, bueno, todos los datos normales, completos. Y con esto haríamos el alta impositiva, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo siempre leo los links, ¿ven? Acá hacen, por ejemplo, si ustedes le hacen el clic ahí, ya después voy a compartir, el Google para que veamos qué se abrió. Bien, por ejemplo, tienen para ingresar, bueno, pero estos eran los trámites online que ya lo vimos. Los trámites online, ya les enseñé yo a hacerlo desde la página de la NRPA y, por ejemplo, ahí pueden hacer todos los tipos de trámites, solamente que ahí yo les he pegado algo para completar, ¿bien? Bien, otro tema que les he agregado para conozcan, además de lo convencional, la patente única del Mercosur. Bien, cuando se hizo el convenio del Mercosur, se hicieron, digamos, lo que son las nuevas patentes. Acá, por ejemplo, ustedes ven cómo están declaradas el tema de los números de patentes. O sea que las patentes del Mercosur tienen el emblema, el nombre, la bandera, y acá la tengo para mostrársela. Estas serían, por ejemplo, las patentes nuevas. Bien, fíjense, cuando vean de ahora en más un auto, van a poder conocer cómo se identifican las patentes. Si ustedes lo miran, a las patentes tienen una insignia del Mercosur. Aquí en el medio van a tener la identificación del país y aquí a la derecha tienen la banderita del país correspondiente. Luego van a ver que se componen de letras, números y la palabra CD. Estas letras siempre se van a ir agregando porque obviamente a medida que hay más autos son combinaciones lógicas que me da la cantidad de combinaciones posibles, ¿bien? Tiene dos letras, tres números y dos letras. Estas patentes tienen distintos logos refractarios que siempre cuando nosotros damos los cursos les explicamos. Si conocen a alguien que perdió la chapa patente, ¿bien qué puede pasar? Se fue de viaje o chocó el auto y se le destruyó. Bien, hay gente que te hace las copias de patente. Esas copias no se pueden utilizar porque la patente forma parte de, si recuerdan, de las primeras clases, cuando nosotros hacemos una transferencia, una inscripción inicial, es decir, cuando nosotros hablamos de dominio, son un montón de cosas. El dominio es el número de la chapa patente. El dominio es el título, la tarjeta verde, el legajo que se arma en el registro
y la chapa patente. Es decir, que la chapa patente es un documento federal. Si yo, por ejemplo, le contrato a alguien para que me haga una patente porque es más barata, en ese caso estaría cometiendo un delito. Es decir, son delitos federales. Para que ustedes sepan, ¿cuáles son los delitos federales? Los delitos federales son la falsificación de billetes, o sea, o falsificación de documentos públicos, la venta de drogas, armas, trata de personas, son terrorismo, son algunos de los delitos federales. Cuando uno comete un delito federal, interviene la policía federal. Es más jodida que la policía común. ¿Esto qué significa? Que si conocen a alguien que se va a hacer una patente, le tienen que explicar que hacer una patente de esa manera es como falsificar billetes. Entonces, no pueden hacerlo porque hay tienen distintas cosas refractarias, pues te la hacen igual, pero si, por ejemplo, los detiene gendarmería, les secuestra el vehículo y los mete preso. Entonces, hay que tener ojo. Por eso es la explicación de esto del tema de la patente. ¿Bien? A ver, o sea, acá tienen toda la explicación de por qué son los colores y todo, ¿no es cierto? De la patente de esta del Mercosur. Bien. Las medidas de seguridad es lo que le estaba explicando. Fíjense, la parte blanca tienen una lámina retroreflectiva, que no se ve, pero por ejemplo la policía tiene los elementos para ubicar. Fíjense que tiene un estampado de seguridad con efecto difractivo, que es el tema del Mercosur. Esto, por ejemplo, tiene que ver que con ciertos elementos lo pueden cambian de color. Tiene casi lo mismo o muy similar a lo que sería la seguridad de los billetes. Tienen marcas de agua y marca tridimensional de seguridad. O sea que si uno la mueve, hace como un movimiento. Todo esto es la patente. Entonces, todas estas medidas tienen que tener, ¿no es cierto? Y esto únicamente está autorizado a entregarlo al registro. Si alguien pierde una patente, recuerden que a través del formulario 02 se hace obviamente el duplicado de la chapa patente. Esa chapa demora, porque hasta que nosotros hacemos el trámite, me la envían, demora muchos días. Y mientras tanto, el registro te da un papel, o sea, una hoja, hoy día la imprimís, la pones en un folio y la pones en el vidrio. Ustedes a veces que pueden haber visto autos 0 km, que son los que normalmente se ven sin patente, pero siempre vean que en el vidrio de adelante suelen tener en un folio, en un cartón, la patente. Entonces, eso es provisorio hasta que les llegue la patente. Y también, no es que ustedes lo puedan hacer y pueden estar indefinidamente. Es decir, desde que me entregan, si yo hago el trámite, ¿sí? El trámite puede demorar de la patente 7 a 14 días. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen el trámite, les dice el registro, en 7 días venimos a buscar la patente. Eso es papel que ustedes tienen, tiene una fecha de vencimiento, y si ustedes están 10 días para ir a buscarlo y los detiene la policía, les pueden secuestrar el vehículo. O sea, si usted tiene un cliente al cual le hacen un trámite de lo que es la patente, le tienen que decir, mira, vuelve a los 7 días para que vayamos a terminar el trámite. Si vos no volvés, siempre yo, ¿para qué le cuento esto? Para que ustedes se lo expliquen a sus clientes. Bien. Todo esto están aprendiendo un poquito más ahora. Bueno, otro tema importante que yo anexé es el del ITB, el BTV, o sea, la inspección, acá en Córdoba se llama ITB, la inspección técnica vehicular, en otras provincias se llama BTV, verificación técnica vehicular, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, no es en todas las provincias obligatorio, y por ejemplo, acá en Córdoba no es obligatorio, ¿sí? Pero, por ejemplo, siempre es importante hacerlo. ¿Por qué? Si yo voy de una provincia a la otra, si acá en Córdoba no es obligatorio, si un cliente le dice, mira, yo no tengo el ITB hecho y quiero viajar a otra provincia. Si yo soy de Córdoba, en Córdoba no es obligatorio. Por lo tanto, si yo voy a otra provincia y soy de Córdoba, no me lo pueden pedir por obligatorio. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires es obligatorio. Entonces, si alguien de Buenos Aires lo detienen, o sea, lo paran en Córdoba y no tiene el BTV, ahí tendrían problemas. Bien, esta inspección, el objetivo es evitar los accidentes, porque muchas veces uno viaja, se va de vacaciones, a lo mejor yo tengo un auto, ¿sí? Que normalmente lo utilizo en la ciudad, viajo acá cerquita, me muevo con mi auto.
Y, por ejemplo, no, acá en la ciudad, digamos, me voy despacio, nunca me pasa nada. Me voy de vacaciones en el año y el auto, a lo mejor yo no me enteré, y tenía cortado una suspensión, una bieleta, el eje. O sea, yo le digo, en mi caso, yo le hago los mantenimientos cada 15.000 kilómetros. Y, por ejemplo, muchas veces le he arreglado una cosa y después me apareció otra. Y me decían, menos mal que lo trajiste, pues si se te corta esto en la ruta, te das vuelta. Y voy a decir, uy, menos mal que no viajaba. Y bueno, imagínense que no solamente uno pone en riesgo a uno, sino que uno pone en riesgo en ruta a otros. Entonces, el ITV no es solamente una cuestión de controlar el vehículo, sino es una protección para uno y para los otros. Siempre tienen que recomendar a todo el mundo que lo haga. Hoy día debe estar costando 1.500, 2.000 pesos. Pero es como un chequeo general del vehículo. Y de esa manera uno se queda tranquilo. Bien. Ahí, digamos, ahí, ve, bueno, ahí está la foto del BTV, que es el de Buenos Aires. Aquí, por ejemplo, tienen todo lo que realiza. De que, digamos, las luces, los neumáticos se revientan y se pueden dar vuelta. Los frenos, el equilibrio, todo lo que es la parte de la dirección se te corta. Y digamos, cuando se te corta la dirección, te podés caer. Lo que ha pasado cuando ustedes ven los accidentes, hay muchos accidentes que ustedes ven en la televisión que dicen el conductor se quedó dormido, que es lo más fácil que le pueden decir. Y no siempre es real eso. Por ahí, por ejemplo, en la autopista, muchas veces camiones que se han cruzado de carril y se han chocado de frente con otro, y ustedes dicen se quedó dormido el conductor. No, hay veces que se les corta la dirección y el vehículo toma para cualquier lado. Si tienen suerte, toma para el lado del campo y se dan vuelta. Si tienen mala suerte, se cruzan a la otro carril de la autopista y muchas veces terminan en muerte de los conductores por choque frontal. Bien, también el tema con este ya es menor, la contaminación de gases, el ruido, la carrocería y el bastidor, el parabrisas, el espejo. Bueno, estos son más detalles, digamos, la placa, el acondicionamiento y la identificación. Es decir, del lado de la izquierda estaría lo peligroso. Y del lado de la derecha es algo que si bien puede estar roto, no te pondría en riesgo la parte del automotor en sí, pero sí la parte de la izquierda. Esto es importantísimo que lo hagan. Aquí, digamos, tienen toda la explicación y, como dije antes, distintas páginas donde lo pueden ver. Y acá, por ejemplo, los vehículos que están obligados a hacerlo. Las motos dicen que hasta el año están exentos, o sea, ¿cuándo hay que hacerle la verificación del ITV? Después del año. En el caso de los vehículos, hay 2 años como exento y después de los 2 años lo tienen que hacer una vez por año. En el caso de los vehículos públicos, por ejemplo, los colectivos, tienen de uno hasta el año exento, de uno a 4 años anual y después de los 4 años semestral. Acá obviamente es más exigente porque tienen más utilidad y además son más riesgosos. Y el transporte de mercadería, fíjense, hasta 6 meses están exentos. De 6 a 3 años lo tienen que hacer anual y después el otro año semestral. En el caso de los colectivos, de 6 a todo lo que son colectivos, hasta 6 meses, de 6 a 2 años exentos, de 6 meses a 2 años anual y después semestral. Bueno, acá se me repitió. Y acá les muestro cómo es. Ven las luces frente y traseras, los 4 neumáticos, que revisan los frenos y la alineación, el equilibrio de las ruedas, la dirección, que está la dirección siempre está en las ruedas delanteras, incluso, por ejemplo, yo me acordaba que mi papá siempre me decía, cuando vos tengas las gomas gastadas, digamos, si vos tenés las gomas gastadas, siempre las de atrás, las de adelante pasa la atrás y siempre adelante tenés gomas nuevas, porque el peligro está en la parte delantera. Es decir, si se revienta una cubierta trasera, se les va a tiritar, les va a tiritar, van a tener que hacer fuerza en el volante, no va a pasar nada. Si se les revienta una cubierta de la delantera, es cuando se te va para un costado y ahí puedes llegar a chocar o darte vuelta. Por eso siempre, yo me acuerdo que mi papá me decía, cuando siempre adelante tenés cubiertas nuevas, atrás podés, digamos, tirar un poco más.
En el tema de la contaminación de los gases, tiene que ver generalmente con el equipo de gas y con el caño de escape. La carrocería, o sea, en rojo le voy marcando qué es lo que se realiza. Bueno, todo lo que son los parabrisas, espejos, las placas y rótulas, acá lo tenemos en la parte trasera. El acondicionamiento, todo lo que está dentro del vehículo. La identificación se refiere a la chapa patente delantera y trasera. Bueno, ya que tienen más o menos un costo, pero esto ha cambiado, esto hay que actualizar. Acá viene el tema de las motos, frenos y luces. Bueno, otro punto importante que hemos visto que era la verificación policial. La verificación policial, ¿quién la realiza? Bien, vamos a ver quién la realiza, el precio, dónde y qué trámite hay que hacer. A ver, ¿quiénes deben realizar la verificación policial? Las personas que quieran hacer los siguientes trámites. La asignación del registro, o sea, los números, cuando se recupere un vehículo en forma total o parcial, cuando se hace una inscripción inicial, cuando reempadronamos un automoto, cuando hacemos una transferencia, cuando todo, por ejemplo, hay una orden judicial de transferencia, cuando hay una sucesión, cuando se transfiere un auto o moto, la inscripción inicial cuando lo compramos en un remate, si un auto o una moto fue construido fuera de fábrica, vieron que hay gente que a lo mejor compra la carrocería por un lado, el motor, gente que es mecánica y los reconstruye, bueno, sería armado fuera de fábrica para un importado, una moto cero o de fabricación inicial. Los costos, no, estos pueden estar desactualizados, así que esto está totalmente desactualizado. ¿Dónde se realiza? Se realiza en las plantas autorizadas por la NRPA que están a cargo de las policías, también la gendarmería. Y hay peritos que también están autorizados, incluso hay plantas verificadoras que suelen ser itinerantes. En algunas ciudades van a ver un camioncito que dice verificación automotor, generalmente en ciudades chicas, donde a lo mejor la policía no tiene planta verificadora, suelen cada tanto tiempo va un camioncito a hacer la verificación policial. ¿Bien? Los trámites, obviamente, se hacen en el mismo establecimiento, hay que llevar el formulario 012 y cuando tenemos que ir, hay que ir con el título, la tarjeta verde, el DNI, el carnet de conducir, ¿bien? Y además, en algunos casos, le pueden llegar a pedir el seguro. Siempre explicamos el tema del seguro, para que ustedes sepan, el seguro no es obligatorio que esté pago, pero sí que tengan la póliza hecha. Por ejemplo, si ustedes los detienen la caminera o la gendarmería, puede que le pidan el seguro, ¿bien? Siempre tienen que ir con, cuando ustedes tienen un seguro, les dan lo que sería un cartoncito, que lo tienen que tener. Cuando ustedes hacen un seguro, eso cambió, antes te exigían que tengas al día pago el seguro, ahora no, porque uno, por ejemplo, yo cuando contrato un seguro, el seguro es por 6 meses. Aunque no lo pague, estoy asegurado y en ese plazo. Entonces no me exigen que tenga pago, pero sí que tenga el seguro. Bueno, el tema del grabado de autopartes, es decir, el grabado de autopartes, ¿para qué sirve? Es más que todo para evitar el tema de los robos y los desarmaderos truchos, la venta de autopartes. Y aquí, digamos, se hace también, así lo hace la misma policía, y a ver qué es lo que se graba. Acá dice, se graban el capó, las puertas y el baúl. Bien, y también los vidrios. Bueno, todos los vehículos tienen que hacer el grabado. Y acá, obviamente, yo traté de incorporarle al manual fotos, que es más fácil, porque ahí escribirlo es más complejo, o se entiende menos. Bien, ahí está bien claro a dónde va el número. ¿Sí? En el capó va ahí en el medio. Fíjense, en el interior de cada puerta. Bien, ¿qué más tenemos? En el baúl, bien, y en las motos,
La moto se graba en las piezas que no se puedan cambiar de la moto. A ver qué más tenemos con el tema de los costos, aquí se los dejo. También les agregué un contrato de compra y venta. Bien, algo muy importante, muy, muy importante, por ejemplo, para cuando la gente compra un auto, sí o sí, traten siempre que haga el boleto de compra y venta. Esto, el boleto de compra y venta, yo les muestro uno, pero se hacen, van a una librería cualquiera y lo compran. Ese boleto no hace falta certificarlo ni nada, pero sí completarlo. Porque eso es, siempre hay una confusión. El 08 es para transferir, pero lo que es la confección de la operación comercial la tienen que hacer con un boleto de compra y venta. La mayoría no lo hace y después se generan conflictos. Es muy fácil. Van los datos del comprador, del vendedor, perdón, los datos del comprador, el tema del precio, precio y forma de pago, también el tema de todos los datos de los vehículos, deudas, patentes y todo lo corresponde. Bien. Vamos a ir al tema de las multas. Permiso, un segundo. Bien, les decía, tema de las multas de tránsito. Otro de los temas que hay que conocer, porque muchas veces cuando vamos a transferir, nos encontramos con que el vehículo tiene multas. Pues generalmente de las camioneras, que muchas veces tienen radares, y a lo mejor no nos hemos enterado que no han multado. Bien, el pago, o sea, el pago voluntario de una multa siempre es el 50%, solamente en Rosario es el 25%. O sea, cuando a mí me multan, si yo lo pago sin pelear, sin hacer ningún trámite administrativo de queja, me descuentan la mitad. Siempre que lo hagan dentro de los 30 días. Bien, a ver qué más. Acá, por ejemplo, tienen los descuentos. Si es de Buenos Aires, o sea, en casi todos los lugares son el 50, menos en Formosa, en Jujuy. Bueno, están todos menos algunos. Rosario, en La Pampa es el 40, en Neuquén el 55, casi todos tienen los descuentos. Acá digamos, para pagar las multas, ¿cuáles son los requisitos? Si es una infracción cometida por una persona física, bien, él tiene que tener el DNI, la fotocopia, y dice, bueno, en el caso de que esté fallecido, tiene que presentarse con el acta de defunción. Si le robaron el DNI, el certificado de la denuncia, que algo diferente. En el caso de los trámites en la DNRPA, cuando hagamos en el registro, la copia del documento no tiene valor. Podemos ir con el documento original, no podemos ir con una copia, no sirve. Pero en el caso de las municipalidades sí, porque como son más recaudatorios, le interesa que le paguen. Y obviamente, si es una persona jurídica, todo lo que tiene que ver con el estatuto, o sea, sería lo mismo que el documento de la persona, pero para las personas. ¿Se pueden pagar por internet las multas? Sí. Acá hay un ejemplo del tema de Buenos Aires. ¿Quién puede pagar la multa? Es decir, cualquier persona puede pagarlo, un gestor o el infractor. Y cuando ustedes pagan la multa, tienen que traer el libre deuda. El libre deuda lo harán con, directamente sobre la municipalidad donde esté registrado el vehículo. Se lo piden directamente a la municipalidad. Acá hay muchos ejemplos sobre Buenos Aires, sobre CABA, pero esto es igual en todas las provincias. Acá dice cómo objetar una multa. Bien, por ejemplo, ustedes cuando pueden hacer un descargo, es decir, ustedes lo van a citar, pueden hacer un descargo pidiendo, obviamente, o quejándose si no están de acuerdo con lo que dice. ¿Quiénes pueden hacer este trámite? El infractor. Bien, acá solamente el infractor, no puede ser un gestor. Bien, ¿qué pasa si los demora la policía o un agente de tránsito? Bien,
Esto es normal, también la policía los demora. En ese caso, tiene que tener el registro, sería la carnet de conducir, bien. Tiene que tener el domicilio, el documento, el título, la tarjeta verde. O sea, todo tienen que tener hecho para que, digamos, ven, acá ya está el seguro contra terceros, tiene que estar la patente. En el caso del equipo de GNC, tienen que tener la tarjeta amarilla. Además de la oblea que tenemos, que es, la oblea es para ver si me cargan o no gas. Pero hay una tarjeta, que es una tarjeta amarilla, que es la titularidad del equipo. Porque también podría ser que el equipo es robado. Y acá tienen que tener ojo, el equipamiento del vehículo. Es decir, que esto es obligatorio y muchas veces no lo llevamos cuando vamos a vacaciones y nos pueden detener la policía y multarnos por esto. Hay que tener las balizas, en las balizas esas naranjas, por si se nos tiene el auto. Los matafuegos. Bien, tienen que tener, digamos, tienen que andar las luces bajas. Si tienen quemadas las luces, generalmente, ¿qué hacemos todos? Andamos con luz alta. No, tienen que tener luz baja. Y tienen que llevar, recomendar siempre, una luz baja de repuesto. Si a mí me detienen, por ejemplo, la policía caminera, yo tengo quemado un foquito, y si tengo la luz, la puedo cambiar en el momento. Si no la tengo, me multo. ¿Bien? Bueno, acá les muestro la licencia de conducir, también para que ustedes vean cómo es la licencia. Tiene la bandera nacional con tinta amarillo, la foto, también tiene microtextos de seguridad. Van a ver ahí que tiene todas las normas, tiene todas las normas ISO, ¿bien? Obviamente tiene, es más clarito, digamos, el fondo, ¿bien? Tiene los datos de la persona, el número de documento, la fecha de nacimiento, ¿bien? Todos los datos que tiene la licencia de conducir. Bueno, acá, por ejemplo, para el carnet, la licencia de conducir para el Mercosur, si ustedes van a ir a otro país, tienen que ir con la licencia, la tarjeta verde, el seguro, el impuesto de erradicación del vehículo, el documento, la verificación técnica vehicular, y bueno, si los para, por ejemplo, la policía, la más complicada son los carabineros de Chile, bien, pero por ejemplo, si van a Brasil, Uruguay, en todo, pueden ser detenidos, entonces tienen que tener todo en regla. Bueno, los dispositivos de seguridad, tienen que tener los paragolpes, los parabrisas, los retrovisores, los apoyacabezas, los cinturones, el casco si van en moto, las luces, matafuegos, balizas. En el caso de los niños, los menores de 10 tienen que ir siempre atrás, no pueden ir nunca adelante, bien, tienen que ir siempre atrás. Y si llevan un menor, tienen que tener la sillita reglamento. Tienen que llevar botiquín y chaleco reflectivo amarillo dentro de los vehículos. Esto es parte de la parte vehicular. Eso es, por ejemplo, el botiquín de primer auxilio y el chaleco es por si ustedes se quedan en la ruta y tienen que estar parados al lado del vehículo. ¿Bien? Bueno, además, incluido todo el pasaporte, ahí estaría todo lo corresponde. A ver. Aparte de este apunte que le he mostrado, vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar el último título, el último tema del día de hoy. Dentro de los trámites, hay un trámite que la gente no sabe que puede hacer dentro de la página de la DNRPA, que es un trámite que no es automoto, ¿sí? A ver si lo tengo acá. Este trámite no es el trámite automoto, ¿sí? Ahora le vemos otra vez el trámite. Esperen que se me cargue, se me va a cargar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo estoy en estos momentos, estoy intentando cargar una precarga digital como gestora, ¿no? Cuando llego al momento, cuando llego a cierto punto que dice el trámite lo va a hacer entre medio de un representante, ahí tengo que poner sí. No tengo que poner nada. ¿Es una transferencia? Sí, pero no va a ir el vendedor y el comprador al registro porque ya tengo firmado el 08. Tengo que ir yo.
Bien, nada más que si, está bien, vos tenés el 08 que te lo deja cargar, te lo deja cargar, vos el 08 lo tenés firmado y certificado. Sí, ya por ambas partes. Por Yo ambas soy la partes. gestora. Claro, si vos cuando llegas a esa parte no te deja, porque muchas veces no te deja cargar, ¿viste? Cuando pones de representante, le llaman muchas veces cuando son representantes legales. Y esa parte no Sí, te deja. pero me sale legal o apoderado. No pongas como representante. Vos, por ejemplo, vos haces todo el trámite y no pongas nada en esa parte. Pongo Y vos después no. de... ¿Ah? Pongo que no. Pone que no. Total, Bueno, cuando vos... profe. Sí, perdón. Y cuando yo vaya al registro, Lleva el como que... 59. Ah, el 59, nada más. Nada más, llevas el 59, cargas toda la información, viste que firma al frente, Sí, vos sí, te presentas. sí. Vas con el 59. Ah, no hace falta ahí legal o apoderado, nada, pongo que no. No, porque representante legal son de las personas jurídicas. Sí, Y los sí. apoderados también pueden ser de personas jurídicas o de personas que estén privadas de la libertad, digamos, menores con discapacidad. O sea, es otra figura, son figuras Sí, legales sí, sí. O sea que yo me que presento con el 59, nada más. Y bueno, y con toda el la otra 59. documentación. ¿De qué Y ciudad ahí sos no vos? hay problema, ellos me toman el trámite. No, porque vos el trámite, vos lo tenés hecho, tenés todo firmado y vas como mero, o sea, mero representante. Claro, porque ahí dice presentarse, pagar y firmar. O sea que tengo que firmar yo. Es que no, porque las firmas que te piden son las del 08 y toda esa parte. Ah, listo, listo. Entonces hago Bien, así, o sea, gracias. Esa era la haces duda que todo y tenía. vos directamente presentas todo, tenés el X con todo impecable. De última, muchas veces va al registro y te mandarán de vuelta si falta algo, pero te va a decir pase por caja y listo. Ah, listo, listo. No, yo pensaba que tenía que poner sí, porque como no va ni el vendedor ni el comprador, pero claro, con el 59 solamente está. Listo, gracias, profe, disculpe la joda. Ahora, bien, en el caso de, hay un trámite más que ustedes pueden hacer a través de la DNRPA, que es un trámite que la mayoría no sabe y que es muy solicitado, la solicitud de antecedentes penales. Lo piden para todo, para trabajar, para una docente de colegio, para estudiar en la facultad. Es decir, este es un trámite que también lo pueden ofrecer dentro de su servicio. ¿Bien? Miren, si yo entro acá, les muestro. Este es para solicitud. Registro de antecedentes penales. ¿Qué me dice? Siempre recuerden que la página de la DNRPA está bueno navegarla y aprender, porque ahí siempre el cuadro celeste te muestra todo lo que vos tenés que hacer, te da una breve explicación. Bien, esto se hace de manera presencial en el registro más cercano, que hay que presentar el DNI y el formulario. Bien, miren. Vamos a suponer que yo quiero mi trámite. Voy a ir a Córdoba. Bien, vamos a ir. Yo estoy en un cativo. Bueno, acá en Córdoba, ven, por ejemplo, no están todos habilitados. Solamente está habilitado Córdoba, Cosquín, General Cabrera, Marcos Paz y Río Cuarto. Bueno, a mí me queda cerca de Córdoba Capital. Ven, ahí me dan a dónde queda el registro, ¿sí? Tengo la dirección. No, muy bueno, es cerquita de donde está el Colbert. La localidad, el teléfono y el horario de atención. Continuo. Acá, digamos, pongo mi quit. Me da mis datos. Soy yo, tengo todo con mi mail y documento. Bien, ya está. Solamente me resta elegir el día y el horario. Bueno, estamos en febrero, hoy es 5, voy a ir el día martes a 2:30. Ya tengo el turno, si le pongo continuar me da el trámite. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ofrecer ese servicio y a quién les recomiendo que se lo ofrezcan. A las maestras. A la gente que se tiene que inscribir en la facultad, buscan un trabajo. Vieron que ese es un trámite normal y la gente, ¿dónde cree que ese es el trámite generalmente? Donde se hacía antes, ¿se acuerdan que era la policía? Normalmente uno iba a la policía, pagaba un timbrado
y después te enviaban esto. Esto ahora lo hace el registro. Entonces, usted lo puede ofrecer como un servicio, el tema de los antecedentes penales. Porque es un trámite que la mayoría no sabe, fácil, y obviamente es un trámite que normalmente se presenta. ¿Cómo algo más? Por ahí es más difícil que les toque vender un auto o transferir, pero este es un trámite común. Todas las maestras lo tienen que presentar. Las maestras suplentes, cuando tienen que tomar los cargos, les piden los certificados de antecedentes penales. Entonces, pueden publicarse por las páginas de docente, pueden publicarse. ¿Bien? Y algo importante que me gustaría después, ya terminando el curso, es decir, tienen incluso todas las clases mías grabadas, digamos, muy bien, claro, está bien, porque sí, muy bien lo de la remisería, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que eran delincuentes, que se cambiaban de ciudades, y generalmente cuando uno se va a otra ciudad, los trabajos más rápidos, los que toma cualquiera, son los que menos pagan, los más complicados, que son la remisería. Uno de los trabajos que la mayoría, a lo mejor, era un delincuente de una ciudad, se iba a otra provincia, iba a pedir trabajo en la remisería, si yo estoy disponible 20 horas diarias, le dan trabajo, le dan un taxi, y era un violador que se había ido de una ciudad a otra, ¿no? Es normal, pasa, es común. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a exigir el tema de, digamos, de esto en las remiserías. Entonces, lo pueden ofrecer como un servicio a empresas, bien, es algo que no es común. Y yo les voy a dar a todos, dentro del mes, después vamos a armar una clase especial para ustedes, les voy a enseñar a hacer el monotributo. Bien, el monotributo es algo muy importante que se lo hagan, pero no solamente para, por ejemplo, para poder facturar. Primero, si ustedes hacen, la mayoría no saben, primero, si hacen el monotributo, es un gasto. Usted dice, Pablo, es un gasto para nosotros. Pero, primero, es un gasto, pero te permite facturar. Entonces, ustedes, por ejemplo, si son gestores o hacen trámite, no tienen matrícula. Pero si tienen un monotributo, pueden darle, se le dan más seriedad y le dan más confianza. Porque, por ejemplo, te dicen, ¿usted tiene matrícula? No, pero yo estoy, le dicen, yo estoy registrado, mira, acá tengo, soy monotributista, digamos, te voy a dar una factura, se le dan. ¿Por qué? Porque si viene un gringo con una Hilux que vale 3, 4 millones, son muy desconfiados. Y si vos le vas a cobrar un monto que es mucha plata, si no le das, no le puedes un recibito así nomás, no te lo hace. Si vas a decir, pero vos me vas a facturar, sí, sí, soy monotributista, yo te facturo y todo. Después también le da, cuando ustedes tienen monotributo, le da la mutual, también pueden tener mutual, que es algo costoso, y también, sí, la mutual obra social, y también le da la jubilación. Quiere decir que algo que ustedes cuando sean grandes, y tienen que jubilarse, han aportado a través del monotributo. Bien, cualquier mutual hoy es costosa. En todos estos servicios tienen monotributo. Incluso a los 6 meses ya tienen antigüedad. ¿Para qué? Para sacar una tarjeta de crédito, para tener una cuenta corriente en el banco, para figurar en el sistema. El monotributo es muy importante que lo tengan y la mayoría no lo hace porque lo toma como un gasto. No es un gasto, es una inversión importante. Otro tema, les voy a enseñar que en el monotributo la mayoría elige la categoría más baja para pagar menos. Eso les recomiendan todos los contadores. Si todos los contadores te recomiendan la categoría más baja para pagar menos, error. Porque, por ejemplo, si yo tengo la categoría más baja y pago poco, cuando voy a pedir una tarjeta, no me la dan porque no tengo, me dicen, vos estás declarando que ganas 10 mil pesos por mes, qué tarjeta te puedo dar, qué crédito te puedo dar, no te sirve para nada. Bien, entonces, digamos, yo les voy a enseñar que a lo mejor pagando un poquito más van cambiando los montos y cuando ustedes van a pedir un crédito, una tarjeta, por ejemplo, un plan, o sea, un plan para hacer una casa, si tienen un monotributo mejor, van a tener la posibilidad de acceder. Bien, entonces pues, se lo voy a regalar como voy a hacer una clase extra seguramente dentro del mes, donde le voy a dar en tipo masterclass el monotributo. Le voy a enseñar a hacerlo usted mismo. No me tengan que pagarlo a un contador, porque si bien es fácil, es decir, muchas veces es complicado. Y también se lo voy a enseñar porque de paso ustedes pueden hacer un trámite también más. Es decir, monotributo, ¿haces? Sí, sí, te hago el monotributo, te averiguo la deuda, te imprimo los comprobantes para que pague el DEP. O sea, vamos a hacer un curso cortito de un día para que también aprendan el tema del monotributo para ustedes. Bien,
Y con eso damos por finalizada la clase del día de hoy y vamos a instrumentar, si les pareció cómodo la clase del día de hoy, los días sábado a la mañana yo generalmente estoy, generalmente de la hora de hoy estoy tranquilo. Si les fue cómodo, por ahí acomodamos ese día para que puedan participar usted y otra alumna, ¿bien? Perfecto, alumnos, ya voy a pasar en un ratito en el grupo el manual que utilicé en el día de hoy. Recuerden seguir estudiando durante la semana y nos vamos a ver, ya confirmamos que están todos bien, el sábado próximo, salvo que haya alguna modificación que le avise una semana, pero de nuevo me haría ningún problema el sábado próximo a la misma hora para poder ver otro tipo de trámite. El sábado que viene es 12, bien, el 19, vamos a cerrar el 19, armaremos el seminario del monotributo y el 26 finalizamos el curso con entrega de diplomas, certificados, todo así ya concluyen. Si obviamente les parece, están de acuerdo. Muy bien. Los saludo a todos y nos vemos en la próxima clase.